Segunda fecha del campeonato estatal del motocross. Después de celebrar la primera fecha en la ciudad de Delicias, esta vez tocó la sede a Ciudad Juárez, el pasado 15 de junio, con un total de 50 pilotos provenientes de Sonora, Durango y de los Estados Unidos. Los pilotos ganadores en las diferentes competencias, categoría MX1. Javier Nevares, de la ciudad de Delicias, primer lugar. Miguel Martínez, de Ciudad Juárez, segundo lugar. Marco Molinar, de Casas Grandes, tercer lugar. Categoría MX2. Edgar González, primer lugar, Chihuahua. Brandon Vieira, segundo lugar, Chihuahua. Categoría MXB. Primer lugar, Jonathan Molina, Casas Grandes. Segundo lugar, Gustavo Rojo, Ciudad Juárez. Categoría Motocross Novatos. Primer lugar, Jorge Arellano, Ciudad Juárez. Segundo lugar, Carlos Martínez, Chihuahua. Tercer lugar, Alan Rivera, Ciudad Juárez. Categoría 85cc. Primer lugar, Dre Fierro, El Paso, Texas. Segundo lugar, Carlos Guerrero, de la ciudad de Chihuahua. Tercer lugar, Kevin Vega, de la ciudad de Chihuahua. Categoría 65cc. Brian Vieira, primer lugar. Diego Guerrero, segundo lugar. Steven López, tercer lugar, Ciudad Juárez. Categoría 50cc. Primer lugar, Christopher López. Segundo lugar, Silviane Gutiérrez. Cuarto lugar, Fernando Vara. Categoría motocross femenil. Primer lugar, Mónica Reyes, de la ciudad de Chihuahua. Categoría cuatrimotos expertos. Primer lugar, Noé Domínguez, Ciudad Juárez. Categoría cuatrimotos principiantes. Primer lugar, Aaron Quiñones. Segundo lugar, Edwin Quiñones. Tercer lugar, Ismael Carrillo. El evento tuvo un total de 6 horas en las cuales asistieron más de 400 aficionados. Se contó con el servicio de protección civil y de ambulancia AMBA, además del servicio de pentatlón de Osos Grises, quienes apoyaron el bandereo ante las competencias. Se contó con 4 pipas de agua, que ayudaron a crear un circuito seguro y cómodo para los competidores, quienes quedaron sumamente satisfechos con la pista. Se agradece a los patrocinadores del evento, Sabur's Crepe, Scoops Ice Cream Factory, El Bar Boulevard, Spot Fitness Studio, Crea Publicidades, quienes se encuentran en la Plaza Impala, número 8806, sobre el Ejército Nacional. El 13 de julio será la tercera fecha del campeonato municipal, Fiesta Roles será el patrocinador oficial. Y para finales del mes, se llevará a cabo la Copa Dunas, una carrera con 25,000 pesos de premiación, con alrededor de 70 pilotos del estado y de Estados Unidos. Se reparten 25,000 pesos en todas las categorías. Los pilotos de Juárez ya tomaron delantera en la tabla de puntuación en la categoría MXL. Chiflado Martínez tomó el segundo lugar en la tabla de puntos del campeonato estatal. En el primer lugar va Javier Nevares. En la categoría MXB, Gustavo Rojo lleva 47 puntos en la tabla de puntuación. En la categoría 50cc, Christopher López va en primer lugar con 47 puntos en la tabla de puntuación. Y Silvania Gutiérrez, que tomó el segundo lugar con 42 puntos. Ven y asiste este próximo 13 de julio a la tercera fecha del campeonato municipal, Disfrutando Juárez.